Muy buenos días a todos los oyentes nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Reyes, soy director general de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo de Perú. Y bueno, los saludo afectuosamente en nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROMPERÚ. Para dar inicio al webinar, tengo el agrado de darle la bienvenida a Natalia Bayona, quien es la persona que lidera la Estrategia de Innovación y Transformación Digital de la Organización Mundial de Turismo, OMT. Y acompaña a Natalia en esta ocasión el señor Alejandro Gutiérrez. Ellos hoy nos vienen a hablar de la situación actual del turismo y las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo para recuperar el sector. Después de la exposición, habrá un periodo de 10 minutos para responder algunas de las preguntas que nos hagan llegar por el chat. Es así que entonces damos inicio y los dejo con Natalia y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar conversando primero y dándole las gracias a PROMPERÚ por estar acá y por esta invitación. La verdad, un poco difíciles para todos. Les tengo que decir que básicamente tenemos varios mensajes que entregar hoy y básicamente hoy estoy aquí desde la Organización Mundial del Turismo. Créanme que estamos trabajando muy fuerte para recuperar el turismo lo antes posible. Y básicamente lo que tenemos en mente es fortalecer hoy por hoy, a través de diferentes iniciativas, pero sobre todo a través de la innovación, hacer que el turismo se recupere lo antes posible. Entonces, vamos a dividir esta charla en dos. La primera parte de la charla la daré yo y la segunda parte de la charla la pasaré a una de las personas que colabora conmigo y que efectivamente trabajó de principio a fin el proyecto del Tourism Healing Solutions Challenge, Alejandro, que quien efectivamente estará trabajando con ustedes para la segunda parte de la charla. Entonces, ¿qué les puedo contar? Número uno, si quieren me van ayudando con los slides, pero básicamente nosotros podemos decir que en el turismo tenemos hoy por hoy un sistema social sin precedentes y es una emergencia no solo de carácter sanitario, sino económico, que está afectando claramente el desarrollo social de cada uno de los países. Desde la OMT estamos trabajando fuertemente con cada una de los organismos internacionales que fortalecen el turismo y obviamente trabajar con la Organización Mundial de la Salud es imperante. Podemos decir, esto es demasiado importante, en menos de 8 semanas el 83% del turismo ha estado cerrado, 92% de Medio Oriente, 91% de Asia Pacífico, 87% de Europa, 79% de África, 71% de las Américas está cerrado, hasta hace una semana. Hoy salió el nuevo reporte de la Organización Mundial del Turismo acerca de las restricciones y les tengo una noticia y es que el 99% del mundo se encuentra cerrado, con lo cual esto es demasiado importante para todos nosotros. Esto se ve reflejado efectivamente la siguiente diapositiva, donde básicamente nos muestra que el turismo efectivamente, creo que alguien tiene que poner mute a los micrófonos porque ahí se oye como una interferencia. Muchos gracias a todos, amigos, bonitos, por hacer un producto. Gracias. Entonces, aquí como pueden ver, el mundo está absolutamente cerrado y esto hace que las políticas que nosotros debamos hacer es fortalecer el turismo de una manera adecuada y sobre todo de una manera donde todo el mundo se sienta fortalecido y todo el mundo se sienta con ganas de poder abrir el turismo. Entonces, nuestra prioridad hoy en día es la apertura de fronteras. Aquí podemos ver algo muy importante. En el 2020 podemos ver que la crisis que nosotros prevemos para el sector turismo con el COVID-19 es del 30%. Versus las dos crisis anteriores, la crisis económica fue del menos 4% y la del 2001 del menos 0,1%. Esto les demuestra que para que se hagan una idea, el COVID-19 va a tener un impacto 15 veces mayor al que tuvo el 11 de septiembre para el turismo. Y efectivamente esto va a demostrar que es una caída
de, como se muestra aquí, entre menos 290 a menos 440 millones de turistas del 1.5 billones de turistas que se veía reflejando. Con esto dicho, como lo decía, parte de los riesgos hoy es que podemos caer entre menos 5 a 7 años de caída en el número de turistas, y eso significa, el turismo es uno de los sectores que más apuesta a la balanza de servicios, y básicamente entre 300 a 450 billones de dólares se van a perder en la exportación de servicios. Ese es el impacto que nosotros estimamos a nivel global. Sin embargo, hay cosas positivas. El turismo internacional en tiempos de crisis, fíjense, la línea verde es cómo se comportaron las diferentes crisis económicas anteriores que les comenté. La azul es cómo se comportó el turismo, es decir, el turismo es uno de los sectores más resilientes y que más rápido se recupera. En materia de aceleración del turismo, se crea todo lo que tiene que ver con la creación de empleo. Y básicamente podemos ver aquí, la franja azul es el apoyo al empleo desde todos los sectores de la economía en tiempos de crisis, y vean lo que le pasa con el turismo. En el turismo, la azul clara muestra, por ejemplo, en Asia, el turismo puede emplear hasta 7 veces más lo que el resto de sectores unidos de la economía logra. Por eso es tan importante fortalecer el turismo. Hoy en día nuestro reto es fortalecer el turismo de valor agregado. Y pues efectivamente, para cerrar esta parte, hay millones de empleos en riesgo. Necesitamos proteger a los más vulnerables, a las mujeres, a las pymes, a los jóvenes. Necesitamos crear mecanismos de supervivencia de la economía. Necesitamos ayudar a navegar el impacto social y económico. Aquí no se trata de que la economía y la salud peleen. Tanto la salud es importante como la economía es importante. De nada nos sirve tener salud y estar desempleados. De nada nos sirve estar empleados y no tener salud y estar enfermos. No es una pelea entre una y otra, es un complemento. Por eso es necesario en estos momentos crear paquetes fiscales desde los gobiernos, políticas monetarias que ayuden a fortalecer estos empleos, a pagar las nóminas de los empleados del sector privado y sobre todo apoyar a las pymes, a las mipymes y a los autónomos, porque son los que más rápido pueden caer o los que más riesgo tienen. El turismo, como se los dije, es el mayor generador de empleo, pero ahora nuestro reto es que los empleos se mantengan y además los nuevos que lleguen sean de valor agregado. Con el uso de nuevas tecnologías está claro que perfiles de ciberseguridad, perfil de Big Data, perfil de ciencias de datos son imperantes hoy en día, marketing digital, porque el mundo hoy en día está siendo 100% digital y esto tiene que seguir así y tiene que seguir fortaleciendo nuestra forma de trabajo. El turismo, sin duda, ha mostrado que si se hace una recuperación coordinada podemos salir adelante. Parte de los errores del 11 de septiembre es que no se hicieron protocolos homologados a nivel internacional, entonces cada uno hacía lo que quería y esto no nos puede volver a pasar. Tenemos que trabajar sector privado y sector público a una, con unos protocolos iguales para que cuando vuele un avión de Perú hacia Estados Unidos, los protocolos del aeropuerto de Lima sean los mismos que los protocolos del aeropuerto en Nueva York y luego no termine siendo un caos y generando más inseguridad en el viajero. ¿En qué estamos en la Organización Mundial del Turismo? Pues básicamente, primer punto, creamos el primer comité global de crisis. Ese comité básicamente está liderado por el secretario general de la OMT. Tiene diferentes instituciones como la Organización Mundial de la Salud, ICAO, IMO, que es el de movilidad por mar, IATA, CLIA de cruceros, el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo y la Asociación Internacional de Aeropuertos. ¿Qué hacemos ahí? Básicamente están representados sector público, sector privado y básicamente lo que hacemos aquí es ayudar a crear recomendaciones, escuchar a los diferentes países y traer soluciones prácticas para la recuperación del turismo. Cada 15 días se reúne este comité y el primer entregable es esto, de lo que luego Alejandro les contará, pero básicamente se crearon unas 23 recomendaciones divididas en tres fases. Una primera fase para la recuperación de la crisis en el corto plazo, una segunda para mitigar el impacto y una tercera para el día después pensando en el futuro. Yo como latinoamericana les tengo que decir, después Alejandro les contará de qué tratan las recomendaciones, pero
Lo que sí está claro es que para nosotros la innovación es una prioridad. Es no solamente reinventarse en materia de procesos, también se trata de reinventarse en todo lo que hacemos. Hoy el día es, el mundo es 100% digital. Entonces, tenemos 6 retos en Latinoamérica que yo quiero compartir con ustedes y básicamente los retos son los siguientes. 1, mayores habilidades digitales. Ustedes tienen la biblioteca de la Organización Mundial del Turismo gratis. Ustedes tienen la UNWTO Tourism Online Academy, que es la Academia Online del Turismo, para entregarles cursos a ustedes de todo tipo. Más de muchísimas personas hoy en el mundo se están capacitando a nivel digital. Hay que fortalecer las habilidades porque hay millones de universidades, cientos de universidades a nivel mundial, las mejores universidades dando cursos gratis de todo tipo, de cocina, de bilingüismo, de gerencia turística, de mercadeo. Entonces, cada uno de ustedes tiene que encargarse de promover eso, no solo para ustedes mismos, sino para sus empleados, para que sean mejores profesionales cuando volvamos a una nueva realidad. 2, hay que diversificar los mercados, no solamente pensar en el mercado que ya teníamos antes, porque esos mercados seguramente poco a poco volverán a estar en nuestra vida, pero hay que empezar primero en cuál es el programa o el paquete turístico que le vamos a entregar a... y básicamente se necesita urgente fortalecer todo lo que tiene que ver con la diversificación de mercados y obviamente fortalecer los nuevos paquetes que sean únicos. Hay que fortalecer la sostenibilidad, hay que fortalecer las nuevas historias. PromPerú hace un trabajo fabuloso. Ustedes tienen que seguir contando con PromPerú para la apertura de mercados, pero también tienen que contar desde el sector privado con paquetes nuevos, no solamente quedarse en lo básico del gastronómico Lima, más el Machu Picchu básico, sino hay que ir mucho más allá. Perú tiene una historia fabulosa con los maíces que en Europa son imposibles de conseguir y se puede hacer una ruta nueva con el maíz o el choclo peruano. Se pueden hacer rutas sobre las frutas exóticas que tiene Perú, la ruta sobre toda la historia mágica que tiene Perú y no solamente restringirlo a los 2 o 3 productos masivos porque el turismo masivo durante un tiempo estará restringido. Tercera de mis recomendaciones está dirigida a trabajar la innovación pura y dura. Por eso creamos, y Alejandro les va a contar muy bien después, cómo fue que creamos el proyecto del Healing Solutions Tourism Challenge para recibir soluciones de startups y de emprendedores jóvenes, porque esas ideas pueden ser muy rápidamente desarrolladas por emprendedores jóvenes. Únanse, tour operadores, aerolíneas, hoteles, a trabajar con los emprendedores más jóvenes para crear nuevas cosas, para trabajar creativamente, para estar juntos a una. Aquí no se trata de salvar un pedacito del sector. Todos estamos en el mismo lío. Siguiente punto, recuperar la confianza y la seguridad. Eso es lo más importante de todo. Cuando yo les cuento que cuando yo fui, mi primer cargo fue cambiar la imagen de Colombia a nivel internacional hace 15 años. Un reto gigante. Pero hoy me acuerdo mucho de ese momento porque recuperar la confianza y la seguridad es lo más importante para que un turista se sienta seguro y vuelva a viajar. Necesitamos generar protocolos de salud que sean únicos, que los hoteles realmente entreguen kits de viaje donde estén guantes, tapabocas, donde estén desinfectantes para las manos y demás, donde se hagan limpiezas cada hora en las agencias de viajes, en los hoteles, en los aeropuertos, etcétera, donde existan certificados. No a nivel nacional, porque si no eso sería un lío burocrático, pero por lo menos pegar el certificado de la empresa privada que les está prestando el servicio de salud y de recuperación o de limpieza de los hoteles. Para nosotros es clave empezar a comunicar esto, por eso es importante no bajar la guardia, seguir con la promoción turística, seguir promoviendo Perú, pero de una manera distinta. Y ahí viene mi quinto elemento o mi quinta recomendación. Básicamente es seguir haciendo la promoción, pero una promoción más digital, hacer cursos de cocina. Recuerden que Perú está posicionado entre las mejores cocinas del mundo. Cada uno de ustedes es un embajador de la comida peruana.
Yo les pregunto cuántos de ustedes se han conectado a YouTube, a sus canales, para ustedes mismos preparar y enseñarle a la gente cómo se hace una causa o cómo se hace un ceviche peruano o cómo se hace un suspiro limeño, etcétera. Yo soy triple fan de la comida peruana y yo lo podría hacer feliz, pero Perú se tiene que sentir como si todos estuvieran a una, no solamente con la comida, con millones de cosas. Uno viaja a través de la comida, a través de los sentidos. Entonces, así estemos en casa, tratemos de hacer cosas en redes sociales, sigamos en contacto con los clientes, sigamos promoviendo nuevos paquetes, no importa. Tienen que estar todo el tiempo conectados con el cliente nacional e internacional, porque es que todos tenemos los mismos problemas y solo con la solidaridad y con las personas que estemos altamente conectadas, esas personas son las que serán recordadas y son, y claramente pensarán que no es turismo sostenible. Y ya para terminar, otra de las cosas que son muy importantes es fortalecer todo lo que tiene que ver con el trabajo público-privado. De esto no salimos si nosotros no trabajamos en una política pública-privada. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es fortalecer todo lo que tiene que ver con el turismo y fortalecer todo lo que tiene que ver con economía sostenible y que esté liderado hacia incluir nuevas comunidades. En América Latina tenemos que trabajar por ayudar a las pymes, por ayudar a los guías turísticos. Y todo esto tiene que ir metido en los nuevos paquetes, porque el nuevo turista será un turista que piense, por lo menos en el corto plazo, en un turismo más sostenible, en un turismo más responsable, en un turismo donde las comunidades indígenas estén incluidas, las comunidades locales, las tiendas de artesanías, los chefs locales, y Perú tiene todo esto y tiene más para ofrecer. Entonces, hay que ser mucho más ingeniosos, es el momento de reinventarse todos, y es la primera vez que hay una crisis global con el mismo foco, con lo cual yo les pido mucho ánimo, que no bajen la guardia y que sigan positivos, porque tarde o temprano Perú podrá abrir su frontera, pero en el momento en el que diga que abren la frontera, no podemos esperar a ver qué es lo que va a terminar pasando y que no estemos preparados. Todo lo contrario, tienen que estar listos y tienen que tener paquetes nuevos de corto alcance, promocionando turismo rural, promocionando nuevas comunidades, promocionando nuevas historias, con todas las políticas de sanidad para que Perú vuelva a renacer y vuelva a promocionarse a nivel local, nacional, regional, internacional, como un turismo seguro, como un país que tiene con qué y con un país que tiene todo y más para ser una potencia a nivel mundial, a nivel turístico. Les quiero dar las gracias. Yo me tengo que ir porque lamentablemente tengo una reunión de última hora con el secretario general. Estamos a mil creando un plan de recuperación para el turismo que estará listo en los próximos días para ustedes, porque queremos trabajar por y para cada uno de ustedes. Pero los dejo con una gran persona que hace parte de mi equipo, que es Alejandro, que les va a comentar un poco acerca de las recomendaciones generales. Yo les di unos tips específicos para América Latina, pero y luego les hablará del reto de innovación que creamos, que él mismo lo lideró. Entonces, ¿quién mejor que él para que cuente toda la historia? Y luego, efectivamente, para que entren a un rol de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, agradecer de nuevo a PromPerú, agradecer a todos aquellos que me están oyendo y, sin duda alguna, sigamos en contacto, contacto con las redes sociales de la OMT, con mis redes sociales claramente, y estamos aquí para apoyarles y para trabajar a una. Veo que hay 1,154 personas. Es fabuloso ver cómo Perú se está uniendo por fortalecer uno de los sectores más estratégicos que tiene, y estoy segura que lideraremos con el ejemplo si trabajamos de una manera coordinada y de una manera fortalecida para absolutamente todo. Entonces, Alejandro, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Bueno, lo primero de todo, me quería presentar. Buenos días a todos. Saludos desde Madrid. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y trabajo en el Departamento de Innovación, Transformación Digital e Inversiones de la Organización Mundial de Turismo.
concretamente en el área de transformación digital. Prácticamente nosotros desde la Organización Mundial de Turismo pues estamos trabajando incansablemente en intentar que la industria del turismo se recupere lo antes posible y que vuelva a ser ese sector vivo, resiliente y dinámico de los últimos años. Sobre todo también porque tenemos una gran responsabilidad, somos la agencia de las Naciones Unidas responsable de la promoción del turismo sostenible y accesible para todos, y en la mayor crisis que ha vivido el turismo en los últimos años pues no podemos fallar y no lo estamos haciendo. Como ha comentado Natalia, desde la OMT hemos creado un comité de crisis con el objetivo de pues abordar medidas y planes enfocados en la recuperación del sector. Este comité, como también comentó Natalia, pues incluye ministros de turismo de diferentes gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Aviación Civil e Internacional, el Consejo Mundial de Viajes y Turismos, entre otros. Y el principal resultado que buscamos, como comenté anteriormente, es unir fuerzas para recuperar el sector cuanto antes posible. Básicamente, gracias a este comité, hemos elaborado un listado de 23 recomendaciones y acciones dirigidas sobre todo al sector público y al sector privado también, que me gustaría mencionar y explicar a continuación. Como primera medida, nosotros recomendamos incentivar la retención de puestos de trabajo, mantener el empleo por cuenta propia, sobre todo de los autónomos, proteger a los grupos más vulnerables, creando mecanismos para el desempleo parcial. Otra recomendación que nos gustaría mencionar es que es necesario apoyar la liquidez de las empresas, de esas pequeñas y medianas empresas que lo están pasando mal en estos tiempos sin ingresos, y asignar a los viajes y al turismo líneas específicas de financiación dentro de los fondos y programas de emergencia para el turismo que preste, sobre todo, pues como he comentado, apoyo a las empresas más afectadas. Y en este sentido estamos trabajando arduamente en esto. Y como tercera recomendación, pues me gustaría mencionar también que sería necesario revisar los impuestos, tasas, gravámenes y normativas que afectan al transporte y al turismo, como por ejemplo pues poder ofrecer la suspensión temporal o reducciones en los impuestos, en las tasas, en los gravámenes del turismo y los viajes, incluyendo de este modo el IVA, que yo creo que puede ser una solución que puede ayudar bastante a la recuperación del sector. Como siguiente recomendación sería garantizar la protección del consumidor y la confianza, ya que el consumidor pues, se sitúa en la base de la pirámide y si no hay consumidor, pues no hay turismo. Y en este sentido hemos propuesto considerar válidos los justificantes de reservas canceladas, por ejemplo, hasta 2020, pues a fin de impulsar la demanda y apoyar a los consumidores. También, como comentó Natalia, pues es necesario promover el desarrollo de capacidades, en particular, pues capacidades digitales. En este sentido, pues una de nuestras máximas prioridades es el proyecto de Tourism Online Academy, que es una plataforma digital en colaboración con el Instituto de Empresa en España, que es una de las universidades con más prestigio del mundo, donde pues usuarios de todo el mundo pueden acceder a cursos gratuitos y de pago enfocados en turismo. Es un proyecto perfecto para todas aquellas personas actualmente y todos aquellos profesionales del turismo que quieran ganar conocimiento online en estas épocas de manera fácil y sencilla y sobre todo pues accesible, porque ahí radica nuestra prioridad, que la educación sea accesible en todas partes del planeta. En nuestros perfiles oficiales de la OMT podéis encontrar información, quien quiera capacitarse, quien quiera hacer este tipo de curso online. Y sobre todo una buena noticia, porque tenemos cursos gratis y luego tenemos otros más completos que son de pago. Así que bueno, os recomiendo que podáis un poco explorar esta plataforma para ganar en conocimientos digitales dedicados al turismo. Otra de las medidas que recomendamos es incluir, por ejemplo, el turismo en paquetes de emergencia económicas, pues nacionales, regionales y mundiales. Y en este sentido, pues velar porque las administraciones nacionales de turismo se incluyan en los programas pues del Banco Mundial, de los bancos regionales, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Europea. Y esto pues prácticamente garantizará el apoyo a las pymes, a la infraestructura turística y a otros ámbitos que inciden en el turismo.
También es importante pues, crear mecanismos de estrategias de gestión de crisis y unificar los mensajes en apoyo de la confianza del consumidor y sobre todo la percepción del público para volver a generar esa confianza a viajar que tanto se necesita. También es necesario pues, proporcionar estímulos financieros para la inversión y las operaciones en el sector del turismo. O avanzar en la facilitación de los viajes y considerar la posibilidad de seguir flexibilizando el régimen de visados, por ejemplo, para los visitantes temporales, o avanzar en la flexibilización del régimen de visados para las políticas de viajes más fluidos. En este sentido, pues pensamos que los gobiernos y los bloques regionales deberían trabajar en la facilitación de los viajes con el objetivo de avanzar hacia políticas de visado electrónico, visado a la llegada o ausencia de visado en determinación. También es importante, como comentó Natalia, la innovación y la transformación digital en este sentido. Nosotros apoyamos la promoción de esa creación de nuevos puestos de trabajo y desarrollo de capacidades, sobre todo especialmente digitales. Es una de nuestras recomendaciones más importantes y esta crisis pues, ha permitido pues, afianzar la importancia actualmente de la digitalización. Entonces, en este sentido, recomendamos a todas las empresas turísticas invertir tiempo y recursos en prepararse para el mañana y, por supuesto, incluir la venta online. Porque ya, como comento actualmente, es posible que los viajeros del mañana aumenten su interés por hacer reservas online y se haga más que antes del estallido de la crisis. También, como comentó Natalia, integrar la sostenibilidad ambiental en los paquetes de estímulo y recuperación es bastante importante porque de este modo podremos abordar esta recuperación como una oportunidad para reconducir al sector hacia un nuevo modelo de producción y consumo sostenibles. También es necesario comprender al mercado y actuar con rapidez para poder restablecer la confianza, estimular la demanda. Recomendamos, en este caso, identificar y diseñar promociones especiales para los mercados y segmentos que tienden a recuperarse más rápidamente. Por ejemplo, como los viajes de interés especial o el mercado del turismo interno. Ciertamente pues habrá un boom debido a este estallido de la crisis sanitaria a que la recuperación del turismo se haga primero sobre el turismo interno. Entonces, prácticamente fomentar el marketing de los eventos y las reuniones también para que se vuelva a generar normalidad lo antes posible, pues en este sentido también es otra prioridad y hemos propuesto apoyar a las empresas mediante reducciones o exenciones de las tasas para participar en ferias, muestras de viajes, otros eventos y actividades de marketing. También sería importante, otra de las recomendaciones surgidas en este comité de crisis mundial, fue la de invertir en alianzas, creando un comité de recuperación del turismo, pues con representantes de las administraciones de turismo a todos niveles, pues tanto nacional como local. Y como he comentado, pues integrar el turismo en los programas nacionales, regionales e internacionales de recuperación y la asistencia de desarrollo es bastante, bastante importante. Otra de las recomendaciones sería diversificar los mercados, los productos y los servicios y trabajar para que los viajes internos e intrarregionales sean más competitivos mediante el aumento de la conectividad y la facilitación de los viajes. También es necesario invertir en los sistemas de inteligencia de mercados y la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación en los sectores público y privado. También es importante prepararse para la crisis, prepararse para el mañana, reforzar la resiliencia, velar porque el turismo forme parte de los mecanismos y sistemas nacionales de emergencia, garantizando la adhesión y el cumplimiento del reglamento sanitario, obviamente internacional, que es lo que más importancia tiene actualmente la salud para que volvamos a viajar y sobre todo también invertir en capital humano y desarrollo del talento para prepararse para el futuro del trabajo mediante una fuerza de trabajo cualificada y preparada y estrategias adecuadas de educación y formación. Es importante también velar porque las estrategias de capital humano se excluyan también explícitamente
a los grupos más vulnerables, tales como las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, las personas con discapacidad, etc. También, como he comentado anteriormente, situar el turismo sostenible en un lugar destacado de las agendas nacionales y prepararse para el mañana es algo primordial para nosotros. Queremos garantizar de este modo la inclusión del turismo en las prioridades nacionales, reflejando su capacidad para crear empleo, para promover el crecimiento económico, impulsar la sostenibilidad, etcétera. Y, por último, como última recomendación, sería la de apoyar la transición hacia una economía circular, ya que esta crisis pues, también es una oportunidad para hacer más hincapié en la elaboración de estrategias que mejoren la coordinación de medidas y decisiones pues, entre todos los actores, los productores, los distribuidores, los consumidores, de la cadena de valor del turismo. Y también, para acabar, pues me gustaría mencionar también, como comentó Natalia, el último proyecto que desarrollamos de nuestro Departamento de Innovación y Transformación Digital, que es el Healing Solutions Challenge, pues fue una convocatoria mundial en busca de las soluciones de las empresas, de los proyectos pues más innovadores y más disruptivos del mundo, capaces de ayudar a mitigar el impacto del coronavirus en el sector y que pueda recuperarse cuanto antes. Y la verdad que estamos muy contentos porque fue todo un éxito y recibimos pues casi 1.200 aplicaciones de todo el mundo. También hubo de Perú, obviamente, de más de 110 países. Y las soluciones ganadoras pues serán presentadas a los gobiernos mundiales para así poder ayudar a acelerar el proceso de recuperación del turismo, como he comentado, porque obviamente se necesita de la colaboración pública-pública, de esa labor de los gobiernos que con su gestión puedan ayudar a que este impacto pues, sea el mínimo posible en el turismo, pero también es importante la ayuda del sector privado a la hora de esta recuperación, ya que pensamos que la innovación tiene un papel destacado en la lucha contra esta crisis y nuestro secretario general es un ferviente defensor del papel de la innovación y su ayuda al turismo para que sea más responsable, más sostenible, más eficiente. Y de hecho, pues el Departamento de Innovación donde trabajo pues, se creó tras su investidura hace 2 años y somos una de las agencias de las Naciones Unidas más proactivas en acudir a la innovación y a la digitalización como elemento dispensable a la hora de situar el turismo pues, a un nuevo nivel. Y hasta aquí pues, han llegado las recomendaciones de acciones que hemos propuesto en este comité de crisis y bueno, pues me gustaría poder responder a aquellas preguntas que los espectadores nos están haciendo, que las voy a leer a continuación y me gustaría responderlas pues, lo más efectivo posible en este sentido. Tengo algunas ya en el chat que voy a ir respondiendo. Hay una pregunta de Eduardo Alt que indica que si hay ya protocolos diseñados, aprobados por la OMT para los diversos sectores del turismo. Bueno, actualmente, como he comentado anteriormente, estamos trabajando en ese protocolo general, no más especializado por todos los diversos sectores del turismo. Es posible que probablemente después de este estallido habrá que trabajar sobre aquellos sectores del turismo, por ejemplo, pues un plan específico para la recuperación del turismo deportivo, otro plan específico para la recuperación de turismo regional, depende de cada país y de su protocolo en este sentido. Y actualmente no estamos trabajando en eso, sino que será de manera escalada. Lo primero que será, pues, será de una incisión de manera local, luego pasaremos a de una desescalada de manera regional y luego intercontinental en este sentido. Aquí otra pregunta más, que es, ¿cuándo se creen que se reanudarán los vuelos internacionales de Starcita? Exactamente, no hay una fecha establecida para ese restablecimiento de los vuelos.
en este sentido va a depender mucho de las restricciones de cada país, cuando los países, los diferentes países vayan levantando esas restricciones, pero es cierto que no va a ser en un medio plazo, ni un corto plazo. Es posible que a lo mejor después de verano podamos ver que algunas fronteras o algunas aerolíneas empiezan a hacer vuelos internacionales. Lo que sí que podemos adelantar es que no será como antes y será bajo unas medidas un poco más restrictivas, viendo un poco medidas de seguridad, medidas sobre todo para que haya pues huecos entre asientos para intentar que no la gente no vuelva a rebrotar el virus, que no haya contagio y demás. Todo en realidad, toda esta desescalada del turismo, tendremos que adaptarnos a nuestra nueva realidad, porque efectivamente cuando todo se solucione será una desescalada un poco gradual, no va a ser de golpe todo como antes lo teníamos conceptualizado, pero sí que obviamente la cosa se va a ir normalizando y se va a ir desescalando poco a poco. Otra pregunta que ha llegado es de Ximena Paredes: ¿qué recomendaciones se requieren para promover las rutas gastronómicas? Pues efectivamente, para promover las rutas gastronómicas, lo primero que hay que hacer es que las fronteras internacionales se abran. Nosotros también estamos trabajando desde el Departamento de Innovación en el turismo gastronómico, porque pensamos que es una vertical bastante interesante. Y vamos a hacer, en teoría lo teníamos preparado, este evento de innovación en Holanda, en Brujas concretamente, que es una competición para reunir las startups y las soluciones más innovadoras que puedan ayudar al turismo gastronómico para este verano. Lo que pasa es que obviamente debido a la situación se nos ha aplazado para el año que viene, pero desde la OMT consideramos que el turismo gastronómico es uno de nuestros fuertes y hay que apoyarlo de todas las maneras, y desde el Departamento de Innovación lo estamos apoyando fuertemente. Para apoyar obviamente estas propuestas de turismo gastronómico, primero tendremos que valorar efectivamente esa desescalada, que se vaya promoviendo ese turismo interno, porque es lo primero que se va a recuperar y habría que afrontar esa desescalada y esa recuperación de esa manera, pidiendo a aquellos turistas internos que estén interesados en hacer el turismo gastronómico que se desplacen, obviamente, crear campañas de marketing digital, campañas de marketing normal para promover ese turismo gastronómico interno, que como dije anteriormente es lo primero que va a empezar a suceder. ¿Qué? Vale, de Walter Bizarreta: ¿cómo podemos acceder a los resultados del evento de innovación de la OMT? Nosotros actualmente ya cerramos el deadline, ya recibimos todas las propuestas, todas las aplicaciones, y los ganadores se darán en unos próximos días. Nosotros teníamos fijado que íbamos a anunciar los finalistas mañana. Veremos si al final tenemos tiempo para anunciarlos mañana o podemos anunciarlo posteriormente, porque estamos pendientes también de la evaluación de esos proyectos de la Organización Mundial de la Salud, porque fue un proyecto que se organizó en conjunto con ellos. Pero lo que sí que tenemos cerrado ya es el evento el día 7 de mayo. Va a ser un evento digital donde nosotros también compartiremos el enlace para quien quiera ver ese evento en directo, donde las soluciones de las distintas categorías que tenemos en ese evento de innovación que formamos, que se llama Healing Solutions Challenge, como comenté anteriormente, donde los aplicantes pues mandaron sus proyectos en tres categorías diferentes: Healing for People, que van destinado pues a aquellos proyectos capaces de ayudar a que, medidas de desinfección, medidas de seguridad, medidas de rastreo de posibles infectados para evitar que se propague este virus. En definitiva, pues todas aquellas proyectos enfocados a sanidad. Luego también recibimos propuestas en la categoría de Healing for Destinations, que son todos aquellos proyectos que lo que buscan es ayudar a que esos destinos vuelvan a recobrar esa confianza para el viaje, para que se facilite lo antes posible la vuelta a la normalidad.
Y como última categoría que recibimos fue la de Healing for Prosperity, que básicamente recibimos todos los proyectos destinados a pues medidas a que los hoteles optimicen beneficios, medidas a que los turoperadores optimicen beneficios también, empresas que propusieron aplicaciones para recomendar destinos, un poco destinado a la recuperación económica del sector también. El día 7 de mayo, a las 12 horas española, de 12 a 4, tendremos ese streaming en directo de ese evento, que yo os animo a que lo podáis ver, porque participarán muchas empresas y soluciones potentes y también muchos ministerios de gobiernos de diferentes países. La OMT tiene una guía de protocolos para atender a los turistas en hoteles, restaurantes, agencias y transportes. No, todavía no. Nosotros lo que estamos haciendo, como he comentado anteriormente, lo que hemos hecho tras este comité de crisis, son unas recomendaciones generales para ayudar a la recuperación del sector. Lo que sí que se podría hacer luego es, bueno, pues de manera más específica, crear informes para intentar ayudar a verticales como la que preguntan aquí en esta cuestión, pero efectivamente todavía no hemos pasado a esa fase, será un poco desescalado para ofrecer un poco información más específica acerca de estas medidas y protocolos. La OMT ya ha implantado nuevas normas de seguridad. Todavía no. Las únicas normas de seguridad que se implantarán, sobre todo, principalmente las normas de seguridad que la OMT tendría que implantar, sería un poco a recomendación para que los gobiernos implantasen esas normas de seguridad, porque efectivamente va a ser la capacidad de cada gobierno en cuanto a su gestión para establecer las medidas. Lo que sí que puede hacer la OMT, como he comentado anteriormente, son las recomendaciones para que los gobiernos pues puedan seguir esas normas y esos protocolos de seguridad, pero efectivamente no va a depender de la OMT y va a ser cada gobierno el que va a implantar a su criterio estas medidas, siguiendo o no las recomendaciones de la OMT, que como digo, esas recomendaciones que nosotros hemos emitido ha sido en base a un arduo estudio, informaciones y demás de un gran número de expertos, de científicos, de ministerios de países en este comité de crisis. Estefanía Agapito consulta, ¿puedes repetir los datos de la Universidad de España con cursos gratis y de pago? Vale, efectivamente, si queréis apuntar, os puedo decir la página web donde están subidos nuestros cursos. Es www.undnavarra.wto-tourismacademy.ie.edu. De todas formas, en nuestro canal oficial de la OMT hay información expresamente sobre esa plataforma. También comentaré que se pueda comentar este enlace también. Bueno, pasaré el enlace a nuestros amigos de Prom Perú para que puedan compartirlo con vosotros, quien quiera capacitarse y quiera acceder a estos cursos de manera gratuita. Hernán León pregunta si se han realizado o se están realizando estudios acerca de lo que será el nuevo comportamiento del turista post-pandemia. Lo primero que el turista querrá tener es confianza, sobre todo a la hora de viajar, porque no creemos que se sobreponga la salud a los viajes, y efectivamente lo que estamos trabajando actualmente es en sobreponer la salud por encima de todo y en generar esa confianza y esa seguridad para que el turista viaje. La primera tendencia que se seguirá irá un poco destinado a turista interno, turista en fronteras. Los turistas viajarán en su país, se desplazarán sobre todo en su país, y es la primera tendencia que nosotros recomendamos a las empresas turísticas y turoperadores que diseñen paquetes y viajes enfocados a el turismo interno. Es lo primero, es la primera fase de desescalada, lo primero que se va a regenerar. Luego ya vendrá otra fase de desescalada con la apertura de fronteras y demás. Marisol Acosta consulta, ¿tendrán un repositorio de las medidas que los países están generando para promover el turismo interno? Efectivamente, nosotros ya tendremos que trabajar internamente, tendremos que trabajar
dependiendo un poco de nuestros departamentos regionales, para que se vayan cogiendo información de cada país en el que nuestro departamento regional de Europa vaya acumulando informes y información sobre cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas que está aportando cada país de Europa, de la región, o de América, o de Asia, o de África, para que efectivamente se vaya reestimulando esa confianza interna para el turismo interno. Va a ser una labor prácticamente que va a tener que hacer cada departamento regional de la Organización Mundial de Turismo. Geniat Balmen pregunta, ¿cuáles serían las medidas que los futuros profesionales en turismo deberían tomar en cuenta? Principalmente, como he comentado anteriormente, este virus va a tener un antes y un después en el sector turístico, y las principales medidas que nosotros desde la OMT recomendamos a los futuros profesionales del turismo es sobre todo la capacitación online, prepararse para el futuro del mañana, prepararse digitalmente, enfocar los negocios a una manera totalmente digital, en venta online, un poco establecer todo contacto online con los clientes, porque efectivamente va a haber muchos clientes que lo que van a querer hacer es reservar viajes online sin tener que ir a la oficina de la agencia del tour operador en este sentido, un poco por miedo a la inseguridad, a que bueno, se puedan contagiar o demás. Y es la primera medida que nosotros hemos enfocado, y es un poco referido a los informes internos que nosotros, que cuál pueden ser un poco las tendencias que el turismo va a ir adoptando. Efectivamente, no lo sabemos hasta que no lo veamos con nuestros propios ojos, pero nosotros pensamos que la transformación digital es una de las medidas más importantes que todo profesional del turismo del mañana pues tiene que adoptar. Esther Negrón pregunta, ¿la Organización Mundial del Turismo cómo va a apoyar a los países emergentes? ¿Se harán comités descentralizados? Pues efectivamente, nosotros, pues como he comentado antes, va a ser labor de cada región. Nosotros estamos divididos en varias regiones. Nosotros tenemos el Departamento Regional de Europa, que se dedica a las cuestiones de Europa, el Departamento Regional de las Américas, que se ocupa de todos los contenidos, todas las dudas, todos los proyectos relacionados con América. El Departamento Regional de Asia y de Pacífico, que se ocupa de las cuestiones referidas a ese continente. Y el Departamento de Oriente Próximo, que como su nombre indica, están enfocados a esa parte del mundo, a esa región. Nosotros, obviamente, lo que intentaremos un poco es trabajar específicamente, como he comentado antes, una vez que ese desescalado, esa descentralización y esa activación del turismo vuelva a producirse, lo primero que se tiene que activar, obviamente, es el turismo mundial, y luego sí que nos podríamos un poco abrir en esos países emergentes que obviamente viven del turismo. Hay muchos países emergentes en el mundo que prácticamente la mayor parte de su Producto Interior Bruto pues depende del turismo, y efectivamente es algo que nosotros tenemos en mente y que haremos en la medida de lo posible. Ana Patricia pregunta, ¿cómo tener un turismo sostenible sin tener mucha cantidad de turistas? Efectivamente, eso es un paradigma que tenemos que referir desde nuestra organización. Nosotros apostamos mucho por la sostenibilidad. De hecho, ya se ve que bueno, han salido en las noticias y en muchos informes que gracias a esta pandemia, gracias a la paralización del mundo, de toda la industria, de todo el transporte y demás, los niveles de contaminación se han reducido prácticamente en todo el mundo, y es algo que nos tiene que hacer pensar a la hora de crear ese turismo del mañana, a la hora de crear ese nuevo turismo que surgirá tras esta pandemia. Y efectivamente es uno de nuestros retos, cómo poder generar un turismo sostenible sin perder la cantidad o el número de turistas totales, porque efectivamente el turismo pues ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, en el que el número de turistas ha crecido, como he comentado, exponencialmente en estos últimos años. Tenemos pues 7 años de crecimiento total. Efectivamente es un reto que nosotros debemos dirigir. Nosotros estamos preparando actualmente desde nuestro departamento de innovación una competición como la del Healing Solutions Challenge, pero enfocado
en todas aquellas soluciones, empresas, startups, que estén basadas en la sostenibilidad y que puedan ayudar a este reto que me comentas, a que la sostenibilidad ocupe un lugar esencial en nuestras agendas, sin obviamente minar lo que es el número total de turistas que recibimos. Entonces, es una prioridad totalmente absoluta para nosotros en esta época también. Ana María Cerrudo pregunta, ¿cómo ofrecer confianza y seguridad a los turistas, a los huéspedes? En este sentido, nosotros estamos trabajando con algunas soluciones. A nosotros nos han llegado propuestas para poder crear un posible certificado de sanidad colaborando con el sector privado y con el sector público, con los gobiernos, en el que aquellos establecimientos, esto podría valer pues para la hostelería, para los restaurantes, para los hoteles, en que aquellos establecimientos que pasen unas medidas de seguridad tendrán un sello, un certificado de calidad que indica que está libre de virus totalmente y podría ser una solución para aportar confianza al consumidor y que se sienta pues de esta manera totalmente seguro a la hora de entrar a ese establecimiento o viajar a cualquier lugar. Harold Delgado consulta, ¿tienen alguna referencia de algún país que está aplicando medidas efectivas al turismo para poder aplicarla acá? Efectivamente, sí que es verdad que hay algunos países que son más proactivos de algunas medidas un poco más revolucionarias. En este sentido, Singapur está adoptando medidas bastante importantes. Por ejemplo, Singapur la oficina de turismo de Singapur está adoptando medidas de lo que he comentado anteriormente, de ofrecer estos certificados de sanidad para obviamente reestimular la confianza. Como he comentado antes, la confianza en el turismo es algo primordial para nosotros y es un elemento muy a tener en cuenta para la recuperación del sector, porque obviamente sin confianza ese turista no va a poder viajar. Entonces, hay muchos ejemplos de países que nosotros estamos recabando información para, en ese comité de crisis que hemos formado, poder recomendar y poder aplicar esos proyectos y esas acciones que están llevando a cabo esos países de manera mucho más global y que podría tener sentido, obviamente, en el Perú sin ningún tipo de problema. Nosotros estamos trabajando incansablemente para, obviamente, ayudar en ese sentido también. Roxana Mori pregunta, ¿cuáles son las tendencias o cambios proyectados para el turismo de reuniones? Efectivamente, el turismo de reuniones es algo que va a tener un impacto negativo bastante considerable porque, como se está viendo, las medidas que están actualmente adoptando los gobiernos van un poco dirigidas a la desescalada, a la reapertura económica, y efectivamente el turismo de reuniones se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque prácticamente va a haber restricciones en el número total de personas que pueden estar en un mismo evento y efectivamente es algo que tendremos que ir trabajando en su debido tiempo y actualmente tenemos que ir recabando información acerca de cómo podríamos ayudar a ese turismo de reuniones, porque efectivamente puede ser uno de los sectores más perjudicados y efectivamente pues va a depender también del escalado de esta pandemia. Si la pandemia es favorable, efectivamente va a ser mucho más fácil que ese turismo de reuniones pueda volver a la normalidad que si la pandemia y los brotes pues siguen produciendo los estragos que están produciendo actualmente. Vamos a tener que esperar un poco a ver cómo evoluciona la cosa también. Como última pregunta sería la de Jean-Louis Gelot, ¿cómo vamos a combinar un nuevo turismo post-COVID con los desafíos del cambio climático? Pues efectivamente es otra de las preguntas que he comentado un poco anteriormente. Es bastante difícil saber el efecto que puede ocasionar esto en el nuevo turismo, porque efectivamente nosotros dependemos de la industria. La economía depende de la industria y, como se ha visto actualmente, cuando la industria se ha visto cerrada por el confinamiento, el número de puestos de trabajo destruidos y el número de familias afectadas ha sido bestial, ha sido muchísimo. Entonces, tenemos que valorar un poco una balanza para que efectivamente este nuevo turismo del mañana pueda adoptar esa sostenibilidad para que efectivamente pues todo vuelva a ser como antes, en el sentido de tener un buen número de turistas mundiales, que tenemos obviamente un buen número de turistas mundiales en estos últimos años, pero también efectivamente sin que esa huella de carbono
pueda aumentar como ha ido aumentando en estos últimos años, efectivamente. Entonces, tendremos que encontrar un poco un balance, tendremos que trabajar con los gobiernos públicos y las instituciones privadas para que ese turismo de mañana adopte esa sostenibilidad como una de sus banderas a la hora de esa recuperación del sector en este sentido. Solo quería agradecer también vuestra espera, vuestro interés en esta charla y solo quería despedirme diciendo que obviamente la OMT está trabajando arduamente para intentar que el turismo pues vuelva a estar como siempre ha estado y que efectivamente todos podamos volver a viajar, que es lo que más nos gusta, y poder disfrutar de las increíbles culturas que tiene el mundo y sobre todo también la increíble cultura que tiene Perú, que es mucha y que estoy seguro de que poco a poco y que pronto podemos ver esta desescalada y esta reactivación del sector. Nosotros estamos totalmente seguros porque se están haciendo las cosas bien y efectivamente todo volverá a la normalidad efectivamente pronto. Muchas gracias por todo y espero que estén bien. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Queremos agradecer tanto a Natalia como a Alejandro esta presentación que ha sido bastante interesante, fructífera. Hay infinidad de temas, como hemos podido ver. Por ejemplo, se habla de que estamos enfrentando una crisis universal y por lo tanto necesitamos protocolos universales, protocolos relacionados obviamente en el tema de seguridad, de higiene, de gestión propiamente. Un tema también que se ha destacado mucho son las capacidades digitales y también ya se ha abierto la dirección de la página web de la OMT de Academy, donde hay cursos gratuitos, algunos con costo, pero que también hay una infinidad de iniciativas en el mundo, tanto de instituciones y universidades, que tienen una serie de webinars también y de cursos gratuitos que tenemos que aprovechar en este momento que estamos todos relativamente en casa. La diversificación de mercados y de productos, buscando un nuevo enfoque, es algo también de lo que nos tiene que hacer diferentes para poder incentivar desplazamientos a nuestros lugares de origen, y tenemos que ser más creativos para vender cosas únicas, auténticas, que nos puedan ayudar a promover nuestros propios destinos y a generar un mayor interés para esta reactivación. El mundo, que está en una crisis, va a enfrentar también en un momento similar toda una serie de ofertas, de productos, y tenemos que ser competitivos precisamente llegado a este momento. El tema de la sostenibilidad también es algo que se ha trabajado, se ha desarrollado, pero definitivamente la sostenibilidad en este caso nos hace repensar. Como se ha mencionado un poco por nuestros expositores, ¿no? El mismo ecosistema, la reducción de la emisión de tóxicos, de gases contaminantes, etcétera, ha sido muy, muy significativo, ¿no? La recuperación lo podemos ver en el Perú, en nuestras playas, por ejemplo, en Lima, todo lo que es la fauna marina, aves, etcétera, están retomando este espacio en nuestras playas, está habiendo una recuperación, pero tenemos que ser conscientes y trabajar sobre unas nuevas normas, políticas, acciones, ¿no? Que realmente convivan y que respeten esta sostenibilidad. La innovación y la tecnología también han sido puntos muy importantes que se han destacado. Se ha hablado de las startups precisamente para brindar soluciones, algo muy, muy interesante que viene promoviendo la OMT. Y algo sobre todo que es un gran reto para todos es la recuperación de la confianza de nuestros turistas, nuestros visitantes, de nosotros mismos y obviamente las garantías que podamos brindar de seguridad. Pues con este resumen, yo quiero agradecer a la Organización Mundial de Turismo por la participación y apoyo en este webinar, especialmente a nuestros expositores Natalia Bayona y Alejandro Gutiérrez. Fueron muchas las preguntas que se han recibido, algunas fueron absueltas, otras no, debido al gran interés del público. Pero vamos a seguir realizando este tipo de actividades y les informaremos con la debida anticipación. Hemos tenido prácticamente un quórum de unas 1,200 personas conectadas simultáneamente, lo cual ha sido, creo que, todo un éxito. Y bueno, decirles finalmente que a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PromPerú, agradecemos a todos los asistentes virtuales a este webinar. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.